Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week we have an advanced videocast, podcast, and all of that, and we're going to do a series of questions. Cynthia and I are going to ask one another questions, interesting questions, from this list of interesting questions that we found. I went on Google. Interesting questions. Got a list. Going to do them. Okay, so in advanced. All right, entonces, nos vemos en la segunda parte. If you like this kind of content and you would like to actually spend some time with us, then you can do that by coming on one of our immersion courses. Next year. The one in April is just about full now. Well, there are a couple of places left. But we have in May, we have another course that's half full. And then in September and October, we have other courses. So it's a week-long course of great fun and lots of learning. So if you fancy, you can come and join us. All you have to do is send us an email. ¿Es en español? En español, sí. ¿Puedo añadir preguntas que yo me inventé? Claro. Sí. Vale, Gordon. Ajá. ¿Cuál es la cosa más ridícula o que te dé vergüenza que hayas hecho en una cita con una chica? De decir, Dios, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Creo que he contado esta historia hace mucho. ¿La del billar? Sí. Yo fui a Escocia. Mi amigo, de hecho, había una fiesta porque se estaban prometiendo, ¿vale? Vale. Y él había organizado a otra chica, ¿no? Para que estuviera con nosotros y estuvimos... ¿Cómo organizó? Suena un poco como... prostitutas. No. Voy a organizar a otra chica. Había, bueno, su mejor amiga, vamos a decir. Pero había algo, yo notaba algo como organizando cosas. Sí. Y estábamos en un bar y estábamos jugando a pool, ¿vale? Al billar. Pool. Es diferente. Sí. Bueno, pero. Y bueno, a lo mejor billar aquí. Y vale, ese día yo tenía un resfriado bastante fuerte. Sí. ¿Vale? Y tenía aquí todo lleno de mocos. Pues estaba a punto yo de jugar y alguien dijo algo gracioso y me reí, ¿vale? Pero al reírme... ¿Pero cómo te ríes tú, Gordon? Por la nariz... Así. Y me salieron dos velas, pero enormes. Y las tres personas estaban allí mirándome. Y no sabía qué hacer. Entonces lo que hice fue... Es que no quiero escucharlo, Gordon. Agarrar la mesa, ¿vale? Y hacer una cosa rara de poner mi cara así, mis piernas arriba, ¿vale? Era como para disimular, pero fatal. Pero Gordon, al levantarte, vas a tener los mocos todavía allí. Sí, no, pero porque creo que quería limpiarme en la mesa, yo qué sé. Aquí. Pero al hacerlo, lo hice con tanta fuerza que me quité... toda la piel de la barbilla. Dios, Gordon. ¿Vale? Qué asquerosidad. Entonces, que luego estabas tú con sangre aquí, con mocos. Con sangre aquí. Mocos. Y mocos. ¿Vale? Me miraban, Dios, con la cara de... Bueno, ¿qué haces tú con la vida? Ya estoy segura de que esa noche no ligaste. No. Bien. No, para nada, no. No, para nada. Vale. Ok. Ay, Dios mío. Cynthia, en los momentos de mucho estrés... Bueno, mis favoritos. Mucho estrés, sí. Como tú los aguantas tan bien, ¿verdad? Esos momentos de mucho estrés. ¿A dónde te vas? ¿A tu lugar
de felicidad. Mi lugar de felicidad. Como Homer Simpson, ¿no? Miau, 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 miau. ¿Dónde te No entiendo pones? muy bien la pregunta, pero ¿dónde me voy mentalmente? Sí, mentalmente. Depende de qué tipo de estrés. Por ejemplo, yo recuerdo cuando Sebastián era pequeño, ¿vale? Y le estaba dando el pecho. Y Sebastián pedía muchísimo tomar el pecho. Era exagerado lo que tomaba el pecho Sebastián, ¿vale? Entonces yo tenía momentos que es que era, me sentía como una vaca humana, ¿sabes? De yo estoy aquí para sacarme las tetas, para darle la teta a Sebastián. Y yo en mi mente, yo soñaba, o sea, que dejaba, ponía a Sebastián en la cuna y salía corriendo y corría como Forrest Gump, ¿sabes? Y corría y corría y corría y corría y corría y corría y dejaba todo atrás y yo seguía corriendo al infinito. Y tenía esa visión muchas veces de lo dejo y abro la puerta y corro como el perro ese que le soltaban la correa. Sí. Pues eso, ese fue mi la 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 mientras estaba ahí. Pero en Qué otros bien. no he tenido visiones No. en otros, pero en ese en concreto sí. Quería escapar físicamente, ¿no? Como salgo corriendo y nadie me va a encontrar. Qué bien. Vale, Más, Gordon. más. Buah, este no te voy a preguntar porque es que no. A ver, ¿cuál es la cosa más embarazosa que han hecho tus padres? Ah, mi padre. Sabía que iba a ser tu padre. Sí, claro. Mi madre trabajaba. Sabía que iba a ser tu Mi padre. madre nunca estaba en casa. Mi padre, cuando se separó, ¿vale? De mi madre, él empezó a cuidarse físicamente, Muy ¿no? bien, A sí. ponerse fuerte. Muy bien. Y tenía en casa pesas y hacía todos los días pesas y todo eso. Sí. No hizo nada, pero bueno. Bueno, Pero lo bueno, intentó. lo intentó. Pero yo era en esa, tenía 16 años, 17, y venían mis amigos, en esa época sí tenía, amigos venían, antes de que digas algo tú, venían a mi casa. Nada más entrar, mis Y tu amigos, padre mi padre ahí. se ponía, y muchas veces se ponía, bueno, voy a hacer mi ejercicio, chicos. ¿Sabéis lo que hago? Y él iba explicando cada movimiento que le hace, Que porque si el lo... bíceps, Sí, esto el para mi tríceps. pecho, mira, mira, yo hago 20 de estos, y yo tenía tanta vergüenza. ¿Pero tu padre estaba en forma? ¿Estaba en forma No. como no? No, no, para nada, para nada. Ay, Pero pobre. era su, ¿sabes lo que se llama la crisis De los 40. de los 40? Sí, y tenía Ay, mucha pobre. vergüenza, sí. Pobrecito. Tu padre y tú también. Sí. Pobre de mí. A ver, ok. Ah, ¿qué hábito has cogido de tu padre? Pues a ver, de mi padre me gustan muchas cosas y espero haber sacado de mi padre la organización, que realmente no, porque mi padre es a un extremo, vamos, de perfección absoluta, de organizado, de guardar cosas. Pero a mí me gusta mucho, creo que lo respeto. Me encanta la gente organizada. El caos, no puedo con el caos, como en mi mente, no puedo con el caos. Me gusta la gente organizada y a mi padre le dices, papá, ¿dónde está el libro de no sé qué del año 1992? Y hace y te lo saca, ¿sabes? Todo, lo tiene tan organizado, su agenda es perfecta, con letra perfecta, y eso me da como paz mental, como, ah, qué bien. No sé si es un tipo de algo malo también en la mente. Cuando ta Hacia la obsesión, hacia la obsesión, sí, obsesión. obsesión. Pero me gusta eso y creo que he sacado, no tanto, pero sí me gusta la organización como a mi padre, de bajo control. Esto está bajo control. Sí. No sé.
¿Sí? ¿Estás de acuerdo o no? Sí, Ah, sí, sí, vale. sí. Me estás mirando y riendo, te digo, No, algo no, muy, muy bien, muy bien. va a decir algo malo él. Última, ¿Ya? última ¿Última? pregunta. Wacky. ¿Decís wacky en inglés en Sí, Inglaterra? ajá. Vale, no, esta pregunta me la voy a inventar. ¿A qué personaje ficticio te pareces más? Oh, Dios. ¿Con cuál te identificas más? Que lo ves y dices, esa persona es como yo. Vale. Yo soy Batman. A ver, no tiene por qué ser un superhéroe. Ah, no. No, el No. personaje Sí, ficticio sí, puede ser sí. cualquier persona de Yo cualquier soy... libro, de cualquier novela, de cualquier película, pero no tiene por qué ser un superhéroe. Pero sí, No, pero no. Batman, por supuesto, Batman. cariño. Tú puedes ser Batman Pero, en lo que no, quieras. ¿puedo ser ¿Qué, qué, Batman? ¿qué quieres ser? Tú No, puedes pero ser lo que Batman, quieras, mi no amor. Batman, Sí. sino su... Bruce Wayne. Bruce Wayne. O sea, Entonces, Bruce un Wayne. hombre de negocios, tranquilo, Que ¿sabes? vive en una cueva. Vive, no, no, no. Tiene cosas en la cueva, no, vive Un en una casa. mayordomo. No, vive en una cueva. ¿No vive en la cueva Bruce ¿Qué Wayne? Está en la no? cueva y su No, mayordomo está en la no cueva. tenía que subir a la cueva, Subir a la cueva. bajar, digo. ¿Qué vive? Vive por debajo de la cueva. Tenía que subir a la cueva y luego bajar a su casa. No, tenía que bajar a la cueva para luego cambiarse, ¿no? No, no, vivía, no. Entonces, no, yo no soy Yo Batman, sé por sino qué has Bruce dicho Wayne. subir a la cueva. Porque tú ¿Por te qué? estabas imaginando a ti subiendo aquí a tu man cave en el ático. Sí, esta es mi cueva, sí. Muy bien. Vale. Pues Batman, no me esperaba esa respuesta, la verdad. No sé. No, Bruce Wayne. Ah, perdón, no, no Bruce Batman. Wayne. No, Batman, Bruce, no, por no, Dios, no, no ni, Batman. no, en Batman nada, Bruce Wayne, no. con el potencial de Batman. De luchar Si me contra el crimen, cabrean, sí, perseguir yo a los ya. malos. ¿Y cuál sería tu símbolo que sacas ahí con la luz? En vez de un murciélago, ¿qué sería? ¿Qué sería? Mi G S D, no, GSD, ¿no? GSD, vale. No, pero GSD. entonces ya todo el mundo sabría quién eres. Claro. Tenéis un símbolo para mantener tu identidad de Gordon No, es Smith que en soy secreto. Bruce Wayne. No soy Batman. Vale, ¿Me vale. explico? Sí, Que sí, sí. no tengo. No quiero ser Batman. No, no. Bruce Wayne. Vale, pues bueno. Cada Yo uno elige ser quien quiere. Y Gordon quiere ser Bruce les Wayne. daría así, mi tarjeta de, ¿sabes? Mira, yo soy Bruce Wayne. ¿Algún Bruce Wayne en particular? Michael Keaton o algún Bruce Wayne en No, particular que digas, no, este Bruce Wayne. no. Veo un hombre rubio. ¿No había un Bruce Wayne rubio, La alto? verdad no me suena, No. pero no veo la franquicia Yo de tampoco. Batman, pero A lo mejor rubio en mis Batman no era. tebeos de niño es lo que veía eso, Bruce Wayne. Puede ser, puede ser. Puede ser muchas cosas. Muy bien, Gordon, Y pues tú, por muchas. cierto. No, no, no tengo superhéroe ni nada. Ni No, superhéroe no no. tengo. No vale, no vale repetir pregunta. Ah, ok. Bueno, entonces, chicos, eso es todo. Feliz Año ¡Ay, Nuevo. feliz año nuevo! Por Sí, supuesto, ya claro. 2023. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, Cintia. Igualmente, Gordon, feliz año Muchas nuevo, gracias Bruce por Wayne. haber pasado este año conmigo. Bueno, no solo este año, sino muchos, ¿no? Estoy pensando ahora cuando desapareces, cuando dices, voy un momento a. A mi cueva. Estás a tu cueva. My man cave. Sí. Pero tengo una escalera allí. No, na nada Nada, de nada, eso. De, ¿cómo nada. se llama? Es lo que usaba Batman, ¿no? Ah, sí, ¿cómo se llama eso? Como los bomberos. Sí, pero ¿qué Ay, nombre no, no sé tiene? cómo se llama. Voy a buscar Fireman's por. Pole.
es lo El que palo eres. de El los... No palo. sé cómo se llama, no sé. El palo de bombero, ¿no? El palo de Suena, bombero suena un poco. No. suena interesante, la verdad. No sé cómo se llama. Tendría que... Bueno, Gordon, que lo busque y lo ponga por aquí. Vale. Entonces, chicos, nos vemos el año que viene. No, ya estamos en el año que viene. ¿No? ¿El viernes? Ah, no. ¿El viernes? No. El domingo. ¿Ves? Entonces, nos vemos el año que viene. ¡No! El viernes ¡Sí! no es el año que viene. ¡Nos vemos el año que Ah, viene! bueno, sí, nos vemos el año que viene. ¡Joder, qué difícil! ¡Qué difícil, India! Nos vemos el año que viene. Todavía estamos en el año 2022. Ay, Dios. El año que viene va a ser el Sí, 2023. Entonces, hasta ahí llego. nos Okay. vemos. Nos vemos el año que viene, entonces. Muy Entonces, bien. La semana que viene, que ya será el año que viene. Muy bien. correcto, por eso lo decía yo. Vale, chicos, adiós. Adiós.